Pablo Escobar contrata en Medellín para policías. Mi hermano fue víctima de la violencia de Pablo. Colombia, Medellín, 这个曾经是世界上最危险的城市 ，Pablo Escobar 的家乡，由他一手创立的麦德林集团，在1980年代透过走私股进入美国，每天可赚取高达6000万美金，还一度垄断了美国市场80%的股供应。今天我要带你们深入当地，了解这位大的过去，以及当时的平民老百姓是如何过着活一天算一天、心惊胆战的生活。Yo viví aquí en los 80s y en los 90s, en los tiempos donde existía lo que era la violencia por parte de grupos de entre de Medellín, de Cali contra el Estado, una guerra de que trajeron muchos a Medellín, y fue una época muy triste para nosotros. Encima de eso, tengo un ex miembro de Medellín, alias Carietón, que también va a estar con nosotros. Yo, cuando estaba joven, existía lo que eran las guerras de y se veían los en las calles. He visto gente de la nuca. Aproximadamente del 88 al 91, Medellín era la ciudad más peligrosa del mundo. Teníamos entre 30 y 40 diarios. Ver en la calle era algo normal. Los jóvenes estaban en la mente de ser matones. Pablo les pagaba a los jóvenes para policías. ¿Y? Había jóvenes de 15, 16 años en Toyotas, con casas y carros. Uno les preguntaba, ¿cómo hiciste policías? 这是在当地出生长大的导游 Mauricio， 他今天会跟我们分享他从小到大所经历和知道有关 Pablo Escobar 的事。Mira, estamos en este momento donde quedaba el edificio Mónaco. El edificio Mónaco era donde Pablo vivía con la familia, su hija, su hijo y su esposa. 1988, el cartel de Cali puso una boca. Entonces, Cali era enemigo de Medellín. Primero eran amigos, pero por ciertos problemas que tuvieron económicos y ciertas cosas con mujeres y cosas así, se volvieron enemigos. En 1981-82, los Estados Unidos estaba lleno de por todos lados. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, estaba muy preocupado porque Miami era la ciudad más peligrosa de Estados Unidos. Entonces, el presidente Ronald Reagan llama al presidente de Colombia y le dice, hermano, ¿qué está pasando? Mi juventud está toda llena de hay por todos lados. ¿Qué estás haciendo? El presidente de Colombia le dice, nosotros no sabemos quiénes son. Es gente de mucho dinero. Necesitamos ayuda. Si ustedes nos ayudan a nosotros con dinero, nosotros podemos reforzar lo que son los aeropuertos, ponemos radares nuevos para ver los aviones cuando salen. Literalmente vamos a pelear en contra del y en retorno, si ustedes nos ayudan con dinero, lo que nosotros cogemos acá los deportamos hacia los Estados Unidos. Para Pablo eso era algo muy inaceptable. Pablo Escobar decía que él una cárcel en los Estados Unidos jamás. En este momento Pablo Escobar tiene una idea, cómo parar la extradición, de entrar al gobierno y meterse parte de la política, para él poder de entrar y votar en contra de la extradición. Pero había un problema, nadie conocía a Pablo. Pablo empieza a donar canchas de fútbol, hospitales, él empieza a hacer más por nosotros que el gobierno. En este momento nosotros estamos felices con Pablo, porque nos está ayudando mucho. Entonces, él entra a la política y él en un lapso de 5 meses asciende una cosa impresionante en la política. Pablo en este momento era un hombre de mucho dinero y corrompía a toda la gente en el gobierno. Pablo quería ser presidente. Entonces, en la política, toda la corrupción y todo lo que estaba pasando, había un señor, el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Él era el ministro de Justicia y era derecho, incorruptible. El tipo era muy correcto. Y a él le estaban saliendo rumores que Pablo Escobar era un Él llama a un director del periódico El Espectador, Guillermo Cano Isaza, y le dice, caballero, necesito un favor. Averíguame quién es este tipo Pablo Escobar. Él llegó a la política, tiene mucho dinero,
Entonces empiezan a investigar en lo que es la jurisdicción criminal y encuentran la famosa foto de Pablo que tiene los números puestos ahí. Ya al otro día, en los periódicos sale: Pablo Escobar no es un político, Pablo Escobar es un... Ya Pablo queda expuesto a todo el mundo. Pablo saca el pecho y dice: bueno, no hay problema. Y empieza a vengarse de toda la gente en la política que tuvo algo que ver con exponerlo a él, a todo el mundo. Uh-huh. Estos monumentos que están acá, todos representan figuras políticas que murieron durante esa asesinato. En esa época, Pablo, si quiere pensar en algún político, ese hombre tal vez solo tiene un solo. Pablo Escobar tenía un dicho que es muy famoso, que lo usan hasta en la película en el momento, donde Pablo ofrecía dos cosas: plata o plomo. Plata o plomo. ¿Coges mi dinero o coges mis balas? Todos esos huecos representan a una persona. Nosotros nunca hemos estado en guerra con nadie, pero tenemos como para dos guerras. 所以各位，这一个孔代表一个在那个时期被杀的人。各位，那这支影片每次上传都被黄标，我总共改了三次，最后没办法，只能把一些太过夸张的内容放到会员频道的影片里面了。Pablo Escobar contrata en Medellín para policías, más de 540 policías. ¿Tú cómo podías sobrevivir en ese momento? Yo no salía, yo me quedaba en la cuadra de mi casa. 在台湾长大的我们，真的很难想象这种在家有门出不得的生活。那妈妈de Pablo era maestra, maestra. Y aún así le permitía gente. Pablo hacía lo que él quería.然后以前 Pablo 的监狱现在就是算是养老院这样，有很多老人家住在里面。那我猜大家应该跟我一样都会在想，这么有钱的男人身边应该很多美女吧。Él le gustaban las mujeres muy lindas, modelos, porristas, lo que son más las cheerleaders, mujeres de la universidad. Pero Pablo, ¿cómo conseguía? Por ejemplo, él veía una mujer muy linda en la televisión y mandaba a los trabajadores: hey, traiga fresca le dinero a ella para que venga hasta aquí. No manches. Su propio helipuerto. Ok, 各位，那个就是以前 Pablo 自己建的停机坪。Estaba manejando el de Medellín desde acá. Pablo era un billonario. Para ti, ¿Pablo es una persona mala o es una leyenda? Pablo se convirtió en un psicópata. Hasta 1998 era un... Después de 1998, cuando el de Cali pone la... en el edificio Mónaco, él ya no es más un... Él ahora es un terrorista. Nos puso bajo un terror impresionante. Tú sabes que es usted mismo ponerse en cuarentena. No salíamos, no había vida nocturna. 那我觉得只听导游 Mauricio 的看法可能不太准，所以呢，我决定我要上街问看看在当地的年长者，他们对 Pablo Escobar 的看法，因为他们那时候就生活在那个环境。他们一定最能深刻体会。¿Cuál es tu opinión acerca de Pablo Escobar? Una gran persona. Ayudó mucho al pueblo. Como persona un monstruo. Porque no le importaba hacer nada con tal de subir y pararse en cualquier persona, de policía, caminar por para hacer su camino. El hombre podía pavimentar una carretera de puros de los que por él. Pablo, como fue muy bueno, fue muy malo. Bueno, porque él le gustaba mucho ayudar a los pobres. Es más, aquí hay un barrio que se llama Pablo Escobar, que es construido por él y hecho por él. Malo porque él, mucha gente, él pagaba millón de pesos por... Donde había policías con familias, policías que no tenían nada que ver con este conflicto armado. ¿Cómo podían sobrevivir en esa época? Uf, era duro. Muy duro porque el que no estaba con Pablo no estaba con nadie. Y cuando él puso en Medellín, ese momento, ¿cómo fue? Cualquier persona tiene que derecho a defenderse. No le doy crédito a eso, pero tampoco le quito. Tengo 71 años, soy de Medellín toda la vida, nacido y criado en Medellín. Hubo mucho por el muchos personajes que se han dedicado al han sembrado muerte cada rato que se persigue, por ejemplo, el empiezan operación pistola y a los que no colaboran con ellos y a regalarle a los pobres para subir la imagen. En el momento en que vivimos todo esto de Pablo, eso fue de locos, porque fue una guerra tras guerra. Pero en ese momento, ¿salías de casa? Sí,
¿Pero no era peligroso salir? No. ¿Por qué? Hay muchas cosas en la vida que se corren riesgos. Usted puede salir de su casa todos los días. Usted no sabe si vuelve o no vuelve. Eche la bendición y arranque y vaya. A uno le daba su cosita salir, pero tenía que salir. O sea, yo estudiaba, trabajaba. La vida en Medellín seguía común y corriente. Sí, nos daba mucho miedo porque es que Medellín no era segura. Y sobre todo para nosotros los jóvenes, en esa época, era muy insegura. ¿Para ti, Pablo Escobar, era una mala persona o era un héroe? A héroe tampoco lo pongo. Mala persona tampoco. Era una gran persona para el pueblo. Yo no lo veo como una gran persona, porque uno que sea capaz de hacer a otro, nunca lo veré como una gran persona. Él hizo obras de caridad, entonces mucha gente lo venera. Es más, en la tumba le ponen flores, lo confunden con un santo. Era un criminal y un terrorista. Él fue un gran criminal, no fue gran persona. Me dijeron que también habían a muchos inocentes. Eso... Es que guerra es guerra, y en la guerra mucho inocente y mucho que no debe saber. ¿Y tienes hijos? Sí, claro. ¿Y si en ese momento le hubiera tocado a tu hijo la eso, cómo habrías pensado? La vida es la vida, hermano. Yo no sé qué nos va a pasar mañana o pasado mañana, pero la vida continúa. Pablo en los comienzos no fue un criminal. Pablo quiso ser bueno. Simplemente Pablo fue una persona que tuvo mucho, mucho conocimiento de muchas cosas y a Pablo el Estado fue el que lo volvió malo. ¿Tú tenías algún amigo o familia que murió en esa época? Por... Mi hermano. ¿Cómo? Mi hermano. Mi hermano fue víctima de la violencia de Pablo. Con respeto, pero en ese momento tu hermano se dedicaba a vender era inocente. Domador de caballos. Él trabajaba en una hacienda. El jefe de él, que era el dueño de la finca donde él trabajaba, era el que tenía nexos con Pablo. ¿Entonces por qué lo...? Porque le hicieron un atentado. Cuando llegan, por ejemplo, estamos aquí todos compartiendo y llegan y, a dar y el que caiga, eso es un atentado. O sea, a una persona sin razón. Exacto. Yo estaba muy sardina, yo tenía más o menos 14, 15 años cuando él murió. Chao, chao. Wow. 各位你们看哥伦比亚人真的超级热情，那我真的觉得啊，现在美德印已经是一个很安全的城市了。那我觉得在这边呢，每个人对 Pablo Escobar 的看法都不一样，你可以找到觉得他是大坏蛋啊，很讨厌他的人，也可以找到觉得他是一个伟大的人物。那不可否认啊，他那个时候真的也是很多平民的无辜老百姓。那我觉得这是我唯一可以介绍给大家的。那我们下次影片见哦，敲。